Terminó el descanso. ¡Ojo! Tristes, ya que es nuestra última noche en Los Ángeles. ¿Está triste? Tristísimo. Ya mañana nos tenemos que ir y vinimos ahora al paseo de Venice Beach. Está llenísimo. La embarró. Miren. Vean por favor la cantidad de gente que viene acá a pasear. Obvio que tienen que estar las características palmeras. Y las bellas, mujer. Ah, bueno, Cotich. Cotich anda sin... anda suelto, Cotich. Hasta aquí pueden llegar los vehículos. No los dejan pasar ni para allá, ni para acá. Aquí tienen estacionamientos. Dice que $18 la hora. Yo no les creo. No creo, después de lo que salió el otro... Si habrán visto los videos anteriores, a nosotros nos costó $21 21 minutos. O sea, no entiendo. No entiendo cómo funciona. Sigamos viendo, miren. Aquí venden... Mike's Beach. Spank me. God bless that ass. Está bueno, están buenos los diseños, ¿eh? Danny's Dinner. ¿A dónde dice Danny's Dinner? La cena de pan. Ah, Danny's Dinner, ok. Tan bueno, ¿ah? Curioso. Mira, mira esta. Can't be killed, Donald Trump. Fernando, ¿cómo está por su último día acá en la ciudad? Bien, feliz, feliz, contento de haber disfrutado bastantes días ya acá. Ahora con un poco de calor, pero vamos a pasarlo. Sí, dejamos lo mejor para el final. Miren, si aquí les gusta la marimba, venden pre-roll joints, bongs. Venden comestibles de THC, de todo. Para los que les guste la marimba. También arrendan estas tremendas bicis. Miren qué locura de bicis. No sé cuánto costarán. Deben ser muy carísimas. Por acá cuadros tenemos. Mucho artista en esta ciudad. Mucho, mucho, mucho artista. Por acá más. El paseo está bueno. Me está gustando muchísimo. Queremos llegar a los lugares icónicos que tiene este paseo. Uno es el famoso skate park que hay aquí. Y el otro también es donde hacen ejercicio. ¿Cómo se le puede llamar a eso? El gym. Hay un gym dentro de este paseo. Lo que no sé, ni nadie de nosotros sabe, es cuán largo es. Pero parece bastante largo. Que es enorme. Miren, para allá no se acaba nunca la gente. Nunca la gente. Uf, da calorcito caminar. Miren, aquí tenemos bongs, pipas. No sé si sabrán que acá en el estado de California la marihuana es completamente legal. La puedes comprar donde sea, teniendo tu ID, tu pasaporte y siendo mayor de 21 años. Así que ese es un dato a tener en cuenta. Miren la playa cómo se ve también. Preciosísima. Es gigante, o sea, ¿cuánto tiempo hemos caminado a la orilla de la playa? Llegamos 40 minutos desde Santa Mónica. De locos, ¿ah? Gigante. Y gigante espacio para todo el mundo, para todo el mundo. Mira, aquí hacen tatuajes temporales, creo que son, no creo que sean permanentes. Y esto sigue, ¿ah? No para, sigue, no pare, pare. Bueno, vamos a ir caminando, les voy a mostrar los lugares que les dije. Uno es el skatepark y el otro es el gym. Así que son puntos de interés en Los Ángeles. Nos vemos más allá.
uno de los puntos de interés más famosos de todo el paseo de Venice, que es su skate park, que está aquí. Miren la cantidad de gente que anda, todos sacando fotos. Obviamente también vienen a hacer los deportes y eso es lo que quiero ver, si hay algunos que hagan trucos de esos difíciles que no se ven en cualquier parte. Tienen música aquí. Es grande, ¿ah? No sé por qué lo imaginaba un poco más chico. Vamos a ver. Estoy buscando un punto bueno para poder mostrárselos y que no se escuche tanto la música tampoco. Por aquí es. Yo la verdad nunca he sido bueno para andar en skate. Me da hasta miedo incluso. Pero aquí hay talento. Mira. Me encanta que todo el momento, en todos lados donde mires, hay palmeras. Todos lados. Oh my God. Hay talento aquí, muchachos. Solo skate, ¿eh? No hay nada de BMX. Solo skate estoy viendo yo, de momento. Y andan rápido, wow. No. Está muy bueno. Me gustó. Ahí viene Cottage. ¿Qué le pareció? Hay talento aquí, ¿ah? Está guapo, está guapo. Está bonito, está bien. Vamos a ver si vemos otro truco por ahí. Qué locura. Oh, yeah. Bueno. Muy lindo. Me encantó. Vamos a ver si ahora encontramos el lugar de los mamadísimos. Y yo también estoy mamadísimo. ¿O no, Cottage? Acá. Un poquito de respeto, digo. Un poquito de respeto. Tuvimos la suerte de ir caminando y encontrarnos con un partido de básquetbol aquí en plena playa. Locura. Vamos a ver. El Lakers. Está terminando ya. El clásico. Este es el clásico de Venice. No sé quién está jugando, no conozco a nadie, pero... No ambulance. A ver, van iguales, o sea, miren. 55-55. Quiero ver qué pasa cuando gane uno de los dos. A ver. Here we go. Luda Boy has a 10-second shot clock on this ISO play. A ver, la pasa la de los jugadores. Referee has Marchin step back. Here we go. Es uno de uno, ¿no? Es uno de uno. Era un 1-1. Esto no se acaba. Ah, cobraron foul. All players behind the blue line. Buddha Boy march in. Here we go. Buddha Boy going hard right. 1-1. 8-7. Ah, la tuvo, ¿eh? La tuvo. Ojo, el comeback. No, aquí se agarran con todo, ¿ah? ¿Eh? Le dan con todo, ¿no? De la cancha, no, es tremenda locura. ¿Cuántos jugadores estarán jugando? Sí. Right now, there was a timeout call. Ah, ya, yeah, había un timeout. DJ Puff. Put some music on. Pero esto es partidazo. Esto es partidazo. Vamos a esperar, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí. Yo quiero ver la reacción cuando uno de los dos gane, a ver qué pasa. También tenemos incluido un show del medio tiempo. Tienen de todo. Música, tienen de todo. ¿Qué te parece este servicio? Una locura. Gratis. Aquí. De la nada veníamos caminando y un básquet. Terminó el descanso. ¡Ojo! ¿Cómo se colgó? Oh my god. Muy interesante lo que te puedes encontrar aquí en Venice Beach. Tremendo. Espectacular.
partidazo de básquetbol. Nos vinimos a la zona de los musculosos. Se llama Muscle Beach Penis. Aquí están. Esto es muy característico ya que sale también en el GTA V. Puedes venir a hacer aquí unas pesas con Franklin. Muy, muy chill. Pensé que iba a haber más gente, ¿ah? Hay solamente una persona haciendo uso de las máquinas. Y yo esperaba ver a un mamadísimo, musculoso total, pero muy poco. No hay nada. Está normalito aquí, ¿ah? Sí. Yo creo que es lo que te puedes pillar en cualquier gimnasio. ¿Cómo? Uno versus uno, lo le gano. Ah, perfecto. Ahí al. Pero bueno, está bonito igual. Lo quería conocer. Me dejó un poquito decepcionado, pero no todo es perfecto en esta vida. Vamos a buscar un spot en la playa, ya que el día de hoy nos queremos bañar, sumergir en la playa de Venice. Ya encontramos nuestro spot en la playa. Estamos aquí, ya instalados. ¿Cómo están los muchachos? Espectacular. Y aquí tenemos el mar. Vamos a descansar un poco, que caminamos desde Santa Mónica hasta acá. O sea, la caminata... De acá ni se ve Santa Mónica. Es una buena caminata. Así que vamos a descansar un poco y después nos tiramos un chapuzón a ver cómo están las aguas. Llegó el momento de probar la playa de LA. ¿Cómo está? Está buena. Yo la encontré un poco fría. ¿Como la chilena nomás? Por... Sí, la verdad es que sí. Muy igual, muy parecida al agua chilena. Igual de helada. Ahí viene otra vez. Voy a dejar mis chelitas a la orilla para ya sumergirnos. Tengo ganitas de sumergirme en aguas estadounidenses. Ustedes saben que yo soy fanático del agua. Hemos grabado un montón de piqueros en distintos lugares y ahora tocó en USA. ¡Woo-hoo! Miren. La gente igual llega bien adentro para que las olas te hagan algo de efecto. Aquí estamos nosotros recién en la orilla y nos falta una caminata para llegar al peak de la playa. De repente pega igual. Kotich, ¿me va a grabar tirándome al piquero? Vamos a intentar que no caernos. Oiga, que no muera mi cámara, este es mi teléfono, por favor. We are going to keep everything. Uh-huh. Oh my god. Talado esto. Bueno, vamos avanzando. Acerquémonos un poco más, ven. ¿Se puede? ¿Seguro? No se puede. No. Ven. Sin miedo, no hay que tener miedo. Estoy yendo, el tema. Uh-huh. Eso es lo que quiero yo. Me estoy mojando y va Matimoni. Uy, otra olita. Ay, está al lado. Matimoni que se continúa acercando a las olas. De verdad que Venice Beach ha sido uno de los mejores lugares que hemos visitado en Los Ángeles. Miren estas vistas. Locura. Nos enamoramos aún más de Los Ángeles en esta playa. ¡Qué locura! ¡Vamos! Piquerito, a ver. Vamos, vea. ¡Oh, my God! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Fernando! ¡Dale, Peña! ¡No se tiene el agua! ¡Ahí va! ¡Vamos a grabar! ¡Cameraman is going on! ¡Ahí va Matimoni! ¡Matimoni que lo decepcionó! ¡Faltó! ¡Cameraman está en riesgo! ¡Cameraman lo llevando todo! Ahí va Matimoni, ahí va. Ahora, a ver. Ahí se mandó y desapareció, perfecto. Muy rica el agua. Al principio un poco helada, pero ya cuando te sumerges, te refresca un montón. Nos vamos a quedar relajando aquí, en la playita, para pasar la tarde. Miren nada más, qué linda postal nos está regalando el atardecer. Qué locura, señores. Se ve todo precioso. Qué increíble. De verdad es una experiencia tremenda. Me siento tan feliz de estar acá
estar disfrutando con Cottage, Fernando. Ha sido un viaje muy entretenido, nos ha pasado de todo, pero lo hemos disfrutado a concho. Qué locura, señores, de verdad. Increíble, increíble esta experiencia. Estamos muy felices, muy, muy felices. Y bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar esta travesía. La verdad es que Venice Beach fue una locura. Absolutamente hermoso. Absoluta. Quiero que la gente vea esta tremenda vista, por favor. O sea, que insano, qué locura. Veamos las vistas. ¿Qué nos dice Cottage? Oh, increíble, de verdad que de otro mundo. Está muy, muy lindo el atardecer. El atardecer más lindo que han visto mío. Hermoso. No está loco, palabras. No, speechless. No hay palabras, mira el helicóptero pasando, la luna. La luna está muy linda. El atardecer, de verdad que es inexplicable. Estar aquí, verano. Hermoso. No hay palabras. Que dejen su like. Dejen su like por este tremendo viaje. No se puede explicar. Tremendo, señores. Así que ya escucharon a Cottage. Escucho un dron, ando un dron paseando por ahí. No drones, alaba. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos como siempre. Adiós. En un próximo video.